A ver qué me pongo. Vamos a probar. Esta fue para el cine. Despedida. Esta fue para San Valentín. Te toca a ti. Ah, pero esta camisa la tiene todo el mundo. Tú entras a Facebook y todo el mundo la tiene, la camisa oficial de 2018. Pero no hay de otra. Ah, mi María. Estás bueno, ¿viste? Bueno, sigue así con eso. Ah, mi María. Hoy sí me tumbo toda la gata del cumpleaños, ¿eh? Nene bueno. Nene malo. No. Nene bueno, ya. Me voy. Estoy bien por eso. Qué chavienda, en el mismo medio de la puerta, yo que me iba a escapar. Y arreglando qué si no sabes arreglar ni un trimmer. Permiso, Teto, necesito salir. Mijo, lamentablemente tú sabes que no puedes salir, que tu May dijo que no podía salir. Es un cumpleaños que me invitaron. Ajá, no me digas. Tu May sabe, mira, lo primero que me dijo tu May cuando se fue a pintarse el pelo era que tú no podías salir hoy. Así que lo siento, siempre me vienes con las embusterías esas y por culpa tuya me busco problemas. Ay, Teto, si tú siempre me tapas. Sí, y por tu culpa siempre me estás rompiendo la cara. Y yo no tiene que me estés rompiendo la cara y estoy tratando de arreglar el timer este. Lo siento, manipulo que me. ¿Me vas a dejar? No te voy a dejar. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Mira lo que yo tengo aquí. ¡Tarán! Ricas donas frescas de azúcar. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Qué lástima que me las tendré que comer yo, como no puedo salir. ¿Quieres? Sí, pero... las tendré que comer porque aquí me da hambre. Pero están buenas. Tan buenas, frescas y blanditas. ¿Blanditas? ¿Qué crees? Es que tú me llevas a la... Tú siempre me tapas, Teto. ¿Y cuántas hay? Hay 3. ¿Para mí? Para ti solito. Ya, Chavito. Vete. Ahí está, para ti solito. ¿Sabes que yo no me han visto? Yo estaba en el baño. ¿Cómo lo echaste en el baño cuando me fui? La próxima vez busca en YouTube cómo arreglar un trim. Ok. La última que la lleve el diablo. Dios mío. El loquito este no lo coge. Pero será allá abajo que hay una casa de brinco. Vamos a ver. Heriberto. Heriberto,
Yo me imagino que en el cuarto, ¿dónde más va a estar? ¡Heriberto! ¿Para dónde rayos tú vas? No, la preguntita que yo te hice cuando yo entré por ahí. ¿Y Heriberto? ¿Dónde rayos está? No sé, yo estaba en el baño. ¿Esto y Heriberto? Pero aprovechó que yo me fui al baño. ¿Y ese revuelo de azúcar que tú tienes ahí? ¿Qué azúcar de qué hablas? No me digas que Heriberto te compró para salir con donas de nuevo de azúcar. Mira, sí. Es que yo soy débil. ¿Por qué caíste? Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está? Voy a explotarte todo. Ahorita temprano vino el loquito por ahí buscando. ¡Heriberto! El loquito ese de la cancha. Entonces, yo le dije, ¡Heriberto, no está! Como que no me está gritando porque me da la cosa. Entonces, el nene me dijo que era un cumpleaños. Dios mío, ¿dónde es el cumpleaños ese? No sé, será por ahí para abajo, averiguate con el loquito, pero sí, yo no sé. Voy a ver igual. Pero tú vas a ver lo que te va a pasar a ti ahora. Tú tienes que aprender la lección, Teto, porque esto... Te están comprando a cada rato por porquería. No, tranquilo. Dale para allá. ¿Quién es tú? Que tú vas a hacer ahora, arranca, vamos, que nos vamos para casa, ¿qué? Está
un patito nada más. Un jatito nada más. Vamos a disfrutar un jatito de la fiesta porque tengo como que hambre. Heriberto, nos vamos ya mismo. ¡Heriberto se acabó! ¡Dale, dale! ¡Ay, que este movimiento! Esto no se rompe solo. Y esta caripelá. Ella no es amiga tuya. Amiga mía, ¿no? Y esta machúa. ¿Están heavy? ¡Sí! Pues háganme un círculo. Allá, dícese, esto es mejorilla. Así, así que lo voy a divertir. Heriberto, ¿qué tú haces ahí, machangón? No, no hay más ya, porque... ¡Sí, que me da el lado, allá! ¡Ah! 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 Pues dale, vamos a cantar ya, porque yo quiero desde mi cocho ya. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños grande, Julieta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Come dulce! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguita, amiguito, que Dios te bendiga! ¿Ya cogiste, Heriberto? Sí, sí, ya, ya. Pues vamos, porque yo tengo aquí la mitad. Vamos, ¿qué, vamos? ¿Qué vamos? ¿Tú te quedas ahí, su sacador? Mira, este, vámonos. ¡Qué cachetera! Bueno, aquí estamos con Yeriel, súper fanático de nosotros. Pero creo que castiga mucho a Heriberto la Maya, así es. ¿Cómo es que dice? ¡Heriberto! Pero la Maya de Heriberto me mandó a decirte a las asignaciones. ¿Oíste? Porque estás como Heriberto. Está caliente, está caliente. Está más caliente que Heriberto. Okay. Te voy a quitar el celular. Bueno, saludos, gente. Aquí es Yeriel, un super fan. Desde Bayamón. De Bayamón.